La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción, un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país. El acontecer judicial del martes 2 de julio del 2019. Iniciamos. La Cámara Ambiental de Segunda Instancia recibió por parte de la Fiscalía la demanda contra Jorge Ernesto Hernández, expresidente del INDES en el periodo 2001 de junio del 2004 al 31 de mayo del 2009 y su esposa Patricia Rodríguez Santos de Hernández, lo anterior con relación a las declaraciones patrimoniales presentadas ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, en las cuales se encontraron indicios de enriquecimiento ilícito en materia civil. La demanda fue presentada por un monto de $204,511. Los cuales, según la Fiscalía, se desglosan así. El exfuncionario se le reprochan $165,000 y a su cónyuge $39,511. La Cámara Segunda de lo Penal resolvió la recusación presentada por la defensa en torno a los tres jueces del Tribunal Quinto de Sentencia, quienes presiden el juicio contra el exministro de Obras Públicas Jorge Isidro Nieto por peculado, falsedad documental agravada e incumplimiento de deberes. El imputado, en un inicio, presentó la recusación debido a que, según él, no percibía garantía en la imparcialidad de los administradores de justicia para decidir sobre el fondo de la diligencia. Sin embargo, la Cámara resolvió inadmisible la recusación alegada por Nieto, debido a que fue verbal y extemporánea. El Juzgado Especializado de Instrucción C de San Salvador ordenó pasar a juicio a 102 imputados, acusados por agrupaciones ilícitas y 15 casos de homicidios agravados. La jueza encontró suficientes elementos para pasar a la siguiente etapa y admitió en su totalidad la prueba presentada por la representación de la Fiscalía. Los acusados operaban en el barrio San Sebastián, Santa Marta, San Pedro, El Carmen, Santa Lucía y la placita de Ciudad Delgado. Según datos dentro del proceso, hay 37 sujetos vinculados a homicidios agravados, tales como el de tres mujeres a quienes asesinaron por tener relaciones de amistad con pandilleros contrarios. Los hechos se dieron entre el 2014 y 2017. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador sobreseyó definitivamente a Jorge Alejandro Mason Álvarez por calumnia y difamación en perjuicio de Inversiones Roble S.A.D.C.B., Grupo Roble de Panamá S.A. y de Mario Martínez Sandoval, apoderado legal de ambas empresas. Dicho sobreseimiento se dio luego de que las supuestas víctimas retiraran la acusación particular que pesaba contra Mason. En el 2016, Mason habría acusado a las víctimas de causar daños al país en materia económica e inclusive ambiental, de comprar voluntades políticas, corrupción, entre otras supuestas acusaciones, que según las víctimas, dañaban su honor y el prestigio de dichas sociedades. El Juzgado Tercero de Instrucción de Santa Ana mandó a juicio a Nelson Vladimir Guerrero y a Jonathan David Sandoval Ortiz por homicidio agravado en perjuicio de Miguel Ángel Soriano. El crimen ocurrió al mediodía del 24 de abril del 2017 cuando el ahora fallecido caminaba por una vereda de la finca La Bendición del Cantón Planes de la Laguna de Santa Ana. En la audiencia se contó con un testigo protegido que observó cuando Guerrero disparó a la víctima, mientras Sandoval daba seguridad al homicida directo. El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana decretó instrucción con detención para Manuel Alexander García por extorsión agravada bajo la modalidad del delito continuado. La víctima interpuso la denuncia el 18 de abril pasado en la Policía Nacional Civil, donde se le asignó el caso a la Unidad Especial Antiextorsiones. Según la víctima, el imputado llegó a su negocio y le dijo que él era quien recogía la extorsión en la zona, que pronto tendría noticias suyas por teléfono. Luego, la víctima recibió una llamada donde le pedían $10 semanales, pero llegaron a un acuerdo que serían $5. El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla instaló la audiencia de vista pública contra cuatro oficiales de la PNC por el delito de revelación de hechos o actuaciones de documentos secretos por empleados oficiales. Los oficiales del Centro de Inteligencia Policial de la PNC son acusados por la Fiscalía porque, al parecer, filtraron información confidencial. El proceso judicial posee reserva total y será conocido por el Tribunal Colegiado, quienes determinarán sobre la situación jurídica de los imputados.
El juzgado especializado de sentencia A de San Salvador concluyó el juicio contra 7 supuestos miembros de una pandilla, acusados de homicidio agravado, robo y organizaciones terroristas. Los acusados son Reina Pérez Santos, Brian Fuentes, Cristian López, Ulises Borja, Kevin González, Oscar Emiliano Lozano y Jairo Cruz. Según la fiscalía, los acusados eran miembros de una organización terrorista que operaba en San Ramón, Mexicanos, donde infundían el terror ante la población. Además, son los autores de la muerte de Claudia Bonilla, hecho ocurrido el 26 de mayo del 2015 en la comunidad Tres Caminos. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales, a través de su espacio Justicia en Acción.